Bueno, ¿y eso? Buenas tardes. Pensé que te había sido. No, me estoy levantando. Dije, me dejó solo acá, con toda la gente. ¿Qué haces, Estaba en el Nata? piso. ¿Todo bien? Muy bien. Estaba en el piso y ahora me levanté. Ajá. Entonces, con esto doy el pie para que lo vamos a charlar un poquito hoy. Muy bien. ¿Cómo andás vos? Muy bien, la verdad que muy bien. Ahora en un ¿Cómo ratito estarán los comiendo. que nos están acompañando acá? Que veo que a full hoy. Sí, hay varios comentarios. Isolina, Yolanda, Flavia, Beatriz, Adriana, Mónica. Me preocupa Rubén que no está apareciendo. Yo que doy con el tip de los mates, no está Rubén. Seguramente debe haber alguna retransmisión más tarde. Pero bueno, acá andamos, Ale, en el piso. Por eso me levanté. Y hay que levantarse. Parece que para levantarse, a veces tenemos que darnos cuenta que estamos en el piso, en la lona, podemos decir, ¿no? Y creo que un poquito de lo que nos quedamos hablando el otro día con la cruz era un poco de esto de estar en la lona, ¿no? Tal cual, tal cual. Por eso me hacía pensar lo que íbamos a charlar hoy, ¿no? Como parece que cuando rezamos el credo en la misa, cuando estamos ahí, a veces pasamos esta palabrita como rápido, ¿no? Seguimos avanzando al escalón y dice, al tercer día resucitó de entre los muertos, ¿no? Creo que es fácil como para decir, bueno, a ver qué significa, pero lo difícil es traerlo a nuestra vida, ¿no? A nuestra vida cotidiana, cuando nos sentimos en el piso, cuando nos sentimos en la lona, cuando nos sentimos medio bajón, ¿no? Sí, tal cual. Y me parece que la clave de poder vivir esto que vos estás diciendo, esta resurrección que nos propone rezar el credo, para que haya resurrección primero tiene que haber muerte. Tal cual, tal cual. Es como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, tenemos que enfrentar el dolor, el sufrimiento, lo que hablábamos un poquito el martes, y sabemos que gracias a Dios, gracias a Jesús, esa no es la última palabra, No. sino que hay algo más. Y es esto lo que nos llena de alegría, de esperanza, no se termina acá. Tal cual. Y cuando hablábamos la otra vez con el padre Eduardo, para para el mismo día de la novena, estaba recién llegado, yo que no entendía nada, pero cuando hacíamos el caminito del peregrino y hablábamos de la cruz, hacíamos esta referencia. Es un absurdo pensar en una cruz sin una resurrección.
Sería un absurdo, el mundo no tendría sentido, ¿no? Fíjate que siempre a veces nosotros en nuestra historia, cuando charlamos, cuando miramos nuestra vida, siempre la miramos desde atrás. Y pensamos, hoy oh, cuando estaba mi abuela, mi abuelo, cuando estaba con mis papás, con mi mamá, cuando era chico, pero nos cuesta ver el adelante. Y nuestra historia nunca se va a construir desde la atrás, sino que siempre se va a construir desde la adelante. Hay una fuerza que nos tira adelante. Y es ahí donde nosotros podemos hacer un cambio de pasar de la nostalgia tan propia de mucha de nuestra gente, esa nostalgia que nos hace mirar para atrás siempre como recordando, esperando que se repita el pasado, cuando en realidad el Señor hace nueva todas las cosas y la mirada es siempre para adelante. Por eso podríamos preguntar, ¿cómo miramos nuestra vida? ¿Para atrás? ¿Para la cruz? ¿O para la resurrección? ¿Para este Señor resucitado? Este Señor en la gloria, este Señor que nos llama, que nos invita, que nos dice, ánimo, yo he vencido el mundo, es como cambiar un poco la óptica, ¿no? Sí, me venía a la cabeza recién cuando te escuchaba. Me parece que esto también es el sentido de la peregrinación, ¿no? Ya que estamos en esta semana después de la peregrinación a Luján, me parece que ese es el sentido más profundo que tiene, el ir hacia adelante y el dejar un poquito el pasado atrás, ¿no? Y mirar a lo que estamos llamados. En el caso de la peregrinación a Luján, con la Virgen, en esa iglesia tan linda que está construida allá en Luján. Y lo que dejamos atrás es justamente nuestras cruces, nuestros sufrimientos, todo eso es lo que le queremos ofrecer a ella, ¿no? Cuando Tal caminemos cual. hasta allá. O sea, es saber que desde el momento que Jesús pasa por la cruz, muere por nosotros, al tercer día resucita. Y así como nosotros podemos ver en las cruces de nuestro hogar, y en ese mensaje que decíamos de que Dios te ama, y como podemos ver en nuestras cruces, viste que decimos, uy, es una cruz, mirá, mirá la cruz que tiene aquella persona, qué cruz que tiene, darnos cuenta que también hay una resurrección. Entonces, porque si a Dios le vamos a encajar lo malo, si ¿por qué Dios me manda esto? Seamos justos y también encajémoslo lo bueno, ¿no? Es decir, cómo Dios me regala cosas hermosas. También, y si estoy pasando en algún momento de cruz, no quedarme en la cruz, sino en saber que pronto la resurrección viene. Porque si no, la vida sería un absurdo, un sinsentido. La resurrección del Señor viene. Y está bueno pensar que así como en esa cruz estaban todas nuestras tristezas, nuestras imperfecciones, nuestras bajezas, pensar que de esa resurrección del Señor, que resucita al tercer día, que resucita entre los muertos, poder pensar que ahí también están todas las resurrecciones de todas las cruces de nuestra vida. Las cruces de tristeza, de dolor, de la nostalgia, de las cosas que no van a terminar sí o sí en resurrección. Van a terminar en vida. A veces nos olvidamos eso, no hablamos. Sí, es un poquito lo que hablábamos el martes, ¿te acordás con Job? Que decíamos de tratar de buscarle un sentido, sino un sentido. Me parece que acá con la resurrección de Cristo encontramos el sentido. Bueno, del sufrimiento no nos podemos escapar, pero sabemos que Dios nos ayuda a vencerlo, ¿no? Porque Él lo vivió primero
vivió primero el sufrimiento cuando se encarnó, y si miramos en la vida de Jesús, nos encontramos un montón de episodios en los evangelios donde Jesús sufre, consciente o inconscientemente, pero por ejemplo, tiene que nacer en un pesebre, en un lugar que no era el adecuado para que nazca una persona, para que viva una persona. Primer sufrimiento, si queremos. Segundo, a los pocos días ya Herodes lo quiere mandar a matar y se tiene que escapar con la familia y viven exiliados en Egipto un tiempo. Segundo, cuando muere Juan el Bautista. Tercero, cuando muere Lázaro. Cuarto, tantas veces que en los evangelios se choca con el sufrimiento de la gente. Tanta gente necesitada que acude a él porque estaban pasando la mal, porque estaban enfermos, porque estaban endemoniados, porque tenían hambre. O el mismo Pedro ahogándose cuando Jesús le dice, bueno, vení, caminá sobre el agua conmigo. Y Pedro se empieza a ahogar, también está sufriendo y Jesús es empático con esa gente, digamos. No es que, bueno, es tu sufrimiento, arréglatela, sino que al contrario, lo carga sobre sí, ¿no? Y los sufrimientos, por supuesto, de la pasión, la flagelación, la coronación de espinas, la oración en el huerto de los olivos, y la misma cruz. Entonces, el sufrimiento del que hablamos otro día, de una manera ejemplar, digamos, de una manera superlativa, pero todo no termina en la cruz del sufrimiento, sino que termina con la tumba vacía el tercer día, como dice el credo. Sí, y nosotros leemos la Biblia y acá no terminamos de abarcar toda la historia de Jesús. ¿Cuántas cosas no quedaron registradas, no? ¿Cuántas charlas habrá tenido? Como vos dijiste, enumeraste unos sufrimientos. ¿O cuánto sufrimiento de los demás habrá visto o escuchado Jesús? Y es como que Jesús, en sus 33 años, fue como cargando esa humanidad, ¿no? En sus dolores, en sus esperanzas, en sus alegrías. Se concentran en la cruz y esa humanidad es renovada, como que le vuelve a dar un sentido, como que lo orienta, ¿no? La orienta. Orienta la nueva humanidad. Y nosotros sí podemos hacernos esta pregunta, ¿no? Si Jesús está presente en mi vida, si Jesús irrumpió en mi vida, si yo lo dejé entrar a Jesús en mi vida, si Jesús asume, carga mi cruz, ¿por qué no va a cargar mi alegría en la resurrección? ¿Por qué no me va a ayudar a resucitar de los problemas? ¿Por qué no me va a ayudar en este momento de dolor, de sinsentido? O sea, nos cuesta, nos es más fácil mirar la cruz, pero no la resurrección. Es algo que como que nos cuesta, porque es como que estamos más preparados para el sufrimiento. Es como el dolor de garganta. Yo me acuerdo que tengo garganta cuando me duele. Eso fue una de las reflexiones que hacía de chiquito. Yo decía, pucha, cuando me dolía la garganta que era chiquito y no podía comer, decía, ahora me doy cuenta que tengo garganta, porque me duele. Y con la vida va pasando un poquito eso. Hay un montón de bienes de nuestra vida que no nos damos cuenta hasta que faltan. Entonces, si nosotros queremos una nueva vida en Jesús, ¿por qué no empezar a mirar lo bello, lo bueno que tenemos en nuestra vida y que no lo registramos porque está como la garganta? Sí, tal cual, tal cual. Y también esto, ¿no? Tener en cuenta, porque muchas veces, pues seguramente vos también lo habrás escuchado por ahí, muchas veces se confunden la idea de lo que es la resurrección con la reencarnación y todas esas cosas. Jesús resucita, ¿sí? Jesús no es que reencarna, nosotros no creemos en esas cosas, sino que nosotros creemos en esta resurrección que Jesús inauguró y que nos va a regalar a todos nosotros el último día. Sí, y hay como en la reencarnación como una esperanza de, como de nunca salir de la tierra, ¿viste? Decir, ay, no, yo quiero volver
y quiero volver y ser esto. O peor, cuando vos mirás las vidas pasadas, ah, no, yo era rey, yo era un príncipe, una princesa. Anda, me vas a decir que no te tocó, no sé, ser un soldado que lo mataron de un flechazo de acá a acá, o no te tocó morirte de qué sé yo, un apendicitis que antes no se podía operar. Viste que siempre las vidas pasadas han sido gloriosas. Ninguno, pobrecito, me comió el león en el circo romano. Ah, claro. ¿Viste? Y con la resurrección es como esa esperanza de seguir siempre en la tierra, como de alguna manera, como seguir siendo uno, pero sin las cosas que nos han dolido en la vida. Y la resurrección de Jesús tiene otra mirada, que es la mirada de resucitar con el cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado no se olvida de la cruz, sino que las heridas y los estigmas de la cruz siguen presentes en el resucitado. No como heridas sangrantes, no como heridas dolorosas que supuran, no con esas heridas de deshonra, sino que son heridas glorificadas. Como que nosotros podemos pensar en nuestros dolores en esta vida, en este valle de lágrimas, como dice la oración del Salve, La salve. el Señor no va a olvidarse de nuestras miserias y de nuestras cosas tristes, sino que les va a dar un nuevo sentido. Va a glorificar lo que en esta vida nos lastimó. ¿Para qué? Para que estemos en la eternidad así con la cabecita de dolor, no, sino para el contrario, sino para decir, en tus heridas, en estas heridas, yo voy a triunfar. Eso nos dice el Señor. En las heridas de tu vida, en las cruces de tu vida, en la resurrección, yo voy a triunfar, porque mi amor es más fuerte, mi amor es más grande. Mirá. Yo siempre ando movilizando cosas, viste, o pintura o demás. Fíjate esta imagen, Ale. Esta es una imagen que salió en el 2007 en una misión que se quiso hacer. Y justamente retrata al Jesús resucitado. Si se puede ver bien, fíjate que en ningún momento las heridas dejan de estar. Las llagas de Jesús siguen presentes en las manos, en los pies, en el costado, pero de una manera nueva. Qué lindo pensar eso, ¿no? Sí. Porque si no, Jesús sería Quería como... pensar, se me ocurría pensar también este pasajito del Evangelio de Juan, ¿no? Cuando Jesús resucitado se le aparece a los discípulos y Tomás no estaba, cuando se vuelve a encontrar a los 8 días con Tomás, le dice: mirá, acá están mis manos y mis pies, vení, tocá, meté la mano en los agujeros, ¿no? Le muestra el costado también. Las heridas de la cruz seguían estando, pero de una manera nueva. Como las cosas de nuestra vida, porque si no Jesús sería como, qué sé yo, como el alcohol que me hace olvidar de un dolor, Jesús sería como el opio de los pueblos, decía Marx, ¿no? ¿Viste? Como decir, nos hace olvidar los mambos, o para los que han visto Hombre de Negro, la película, ¿te acordás que aparece el cosito que aprieten y se borra la memoria? No, Jesús dice, yo no te borro nada. No te quito nada de tu historia, pero le doy un sentido nuevo y le doy la posibilidad de vida, ¿no? Entonces, hay mucho en estas palabras de la resurrección y tenemos que pensarlo para justamente tener fuerzas en los momentos cuando uno está en el piso, como hoy arrancamos el programa, el momento de charla, como cuando estamos en la lona. Tal cual. Bueno, podemos ir cerrando con una oración, si te parece.
con Me todas las parece cuestiones que nos perfecto. proponiendo. Queremos rezar esta tarde por Isolina, por Yolanda, por Liliana, por Teresa, por Beatriz, Adriana, Mónica, Vivi, ¿no? Tantas intenciones que nos llegan por acá, que llegan también al santuario. ¿Qué oración te parece hacer, Nata? Yo creo que la mejor oración en este momento es el Gloria, ¿no? Con la esperanza de que este tiempo de pandemia, este tiempo que sigue azotando nuestro país, que está presente de una manera fuerte, que esto siga avanzando, sin duda esto va a pasar, porque todo tiene un fin. Y la tentación, ¿cuál va a ser? Que nadie más hable del 2020, que nadie más se acuerde de este momento, y en realidad nosotros queremos refugiarnos en el Señor para que de alguna manera todo este tiempo de dolor que nos ha tocado vivir, que nos sigue tocando vivir y que Dios sabe hasta cuándo va a seguir, pueda ser todo resignificado como las llagas del mismo Jesús, ¿no? Que ahí está la gloria, que en nuestro dolor Él sea glorificado. Por eso hagamos la oración de gloria, la oración bien simple que podamos hacer todos juntos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, Nata, qué bueno. También rezamos por vos, Nata, que sabemos que mañana rendís un examen, así que le pedimos a toda la Dale. Gente del santuario que se sume a rezar por vos para que te vaya. A ver si resucitamos. Te ilumine y te la saques de encima, ¿no? Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo a todos y un abrazo, Ale. Y si Dios quiere, nos estaremos viendo este fin de semana en el santuario que voy a poder ir a visitar. Muy bien, nos vemos todos ahí entonces. Un abrazo grande para todos. Adiós.